Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en otra emisión más de Tus Miedos a Aguascalientes. Empiecen a compartir. Empiecen a compartir. Empiecen a compartir, por favor. Cabrón. ¿Qué escucho? Saludos, amigo. Saludos para todos. ¡Hey! ¿Dónde, güey? A este lado, para que tengas cuidado. Ahorita que tú subiste, como que corrió para acá, por este lado. Sí, se Lo escuchó. vamos a encontrar. De hecho, sí se escuchó algo, güey, ahorita que entré. Sí, como que movieron en el. Como que movieron el. ¿Cómo se llama? Las hierbitas. Me empiezan a compartir. Sí, güey, cuando yo entré aquí sí se escuchó. ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas noches. Cristian Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Trae lámpara, güey? Francisco. Ten. Voy. Anita, saludos desde Florida para José. Saludos, hermano, desde Durango. Mi amigo José, ¿cómo andas, brother? Ya tenía rato que Empiezan a no te compartir, veía. allá no compartir. Y empezamos esta exploración, gente de Tus Miedos Aguascalientes, Pier Miedo en directo. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Aguascalientes, desde la locación El Camino de la Llorona. Bautizado así por la gente de aquí de Aguascalientes. Empezamos con la. Pues con la exploración, un olor pues medio fuertecito porque como que quemaron hierba. Y pues bueno, aquí me encuentro con mi buen amigo Eric. ¿Qué tal? Buenas noches, gente de... ¿Por dónde estás transmitiendo? Pier Miedo. De Pier Miedo en directo. Muy buenas noches y vamos a empezar esta transmisión. Vamos a ver qué encontramos. La vez pasada que yo vine a este lugar está muy, muy bueno. Espero y se queden hasta el final y ayuden a compartir. Ayuden a compartir. Recuerden que esto lo hacemos con el fin de entretener a la gente. Hoy, güey. Saludos para Diego Montañez, Aquí está el buen Esmeralda Pérez, Angelo. saludos desde Luisiana. Déjale este último mensajito. Saludos a José Gallegos. Ya andamos preparando el proyecto acá en Durango, hermano. Muchas gracias. Sigan compartiendo, por Trabajando en favor. las investigaciones en la calle del terror. Claro que sí, pues contigo. Él es el que hizo viral la casa del terror de ahí de la Purísima. Saludos también para Ivonne. Para Ivonne Rodríguez, mándale saludos a tu esposo Luis. Saludotes muy especiales para el buen Luis de parte de su esposa que lo quiere mucho. Vayan a compartir, recuerden Patricia que tenemos que llegar a los Hernández, 100 y ya de ahí a los que vengan. Pamela Hernández, Vayan a compartir, vayan a compartir. acompáñanos en una exploración más. Está haciendo breve. Está el olor, pero fuerte porque, miren, pueden ver como que quemaron la hierba y está como reciente todavía. Es un olor así medio fuertezón. Saludos, saludos. Arriba en el árbol. Son pájaros. Saludos para Catalina Martínez. Saludos desde Atlanta, Georgia. Acuérdense que en este lugar sí he visto lechuzas. En este lugar sí se ven muchas lechuzas. Sigan compartiendo, por favor. Vayan a compartir. Estamos muy abajo. Estamos muy abajo. Si no llegamos a los 100, nos vamos a YouTube. Nos vamos a YouTube. Recuerden que mejor imagen y mejor audio. Para que me ayuden a compartir. Mauricio Menes, saludos. Vamos a ver si sube.
Carlos Vigilia, saludos, soy nuevo de Argentina, saludos amigo, comparte, no olvides compartir y darle like a la página. También en YouTube tenemos el canal que se llama Tus Miedos Aguascalientes, ahí para que veas y te suscribas. Amira, buenas noches, ¿qué lugar es? Aquí en Aguascalientes. Alex Díaz, listo, saludos. Sí, güey. Marve Pérez, sí, así, aquí es. ¿Se escucha un niño, güey? Ayuden a compartir, por favor. Ayuden a compartir. Edith, saludos hasta Buenos Aires, saludos. Cubreboca no me deja hablar bien. Aquí está la cruz para la gente que ya me sigue de tiempo atrás. Van a recordar que traje una veladora. Traje una veladora a esta. Ay, güey, cruzó algo por ahí. Mira, güey, cruzó algo por acá. Sí. Se desenfoca. Reyes Kika, saludos. Miren, aquí está la cruz. De hecho, ahí está la veladora. Ahorita les voy a decir lo que trae Angelo. Ay, güey. El regalo que trae. ¿Qué pasó, güey? Güey, te lo juro que a tu lado. Ey. Y un viejito, pero no. Nada más lo imaginé, era el, ¿cómo se llama? ¿El árbol? Pensé que era un viejito. Si hay alguna entidad aquí que se manifieste. Mira, ven, güey. Ahorita les voy a decir que les diga la dinámica. A ver, mi Angelo, para la dinámica de los boletos del camping. Ah, qué. Muy bien, sí es cierto. Hola, gente hermosa. Hola, de las redes sociales de Tus Miedos Aguascalientes, Pier Miedo en directo. La dinámica es la siguiente: 16 de enero, mira, aquí está la cruz. Sí, que me decías, está, ¿verdad? La que te di. 16 de enero, Camping del Terror Aguascalientes, en su quinta faceta, en su quinta edición. Y pues vamos a tener invitados de lujo. Vienen. Ay, güey. ¿Pasó algo? Sí, güey. Sí, sí, vi. ¿Qué pedo? ¿Hay alguien aquí? Bueno, la dinámica es la siguiente: tenemos invitados especiales. Vienen los chicos de Valentino, Juventino. Los chicos de Juventino, Poltergeist, Omar Krupp. Va a estar, obviamente, como parte del staff esencial, Tus Miedos Aguascalientes de Eric. Y la dinámica es la siguiente, amigo: vamos a regalar 20 accesos. Vamos a regalar en este momento 20 accesos para aquellas personas que compartan y se lo etiqueten a 15 personas. Tú se lo etiquetas a 15 personas, lo compartes desde la página en el momento que Eric haga su publicación y automáticamente, en automático, ya te ganaste
tu boleto. Esto es nada más y nada menos que para las primeras 20 personas, para las primeras. Pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Angelo? ¿Qué te parece si aquí esta misma transmisión, que la gente la empieza a compartir, y la persona que tenga más compartidas, que bueno, que todos los que estén compartiendo manden el screenshot de las veces que han compartido, donde han compartido, y ellos ya automáticamente tienen su acceso. Otra de las cosas muy importantes que tienen que ser desde los perfiles oficiales, en este caso, desde Tus Miedos Aguascalientes o Piermiedo en directo. ¿De qué trata el camping, amigo? Mira, es el evento en su totalidad es un evento paranormal, es un evento que trae muchas actividades. Se hace una caminata, un recorrido nocturno. Se levanta un campamento, obviamente tienes que llevar tu casa de campaña, armamos una fogata y pues se cuentan leyendas del lugar, las cosas que han pasado desde el lugar que va a ser el camping. No decimos nunca, esa madre es un avión, güey. Allá arriba es un avión esa madre. ¿Cuál? Ah, sí, es un avión. ¿Hoy? ¿Qué fue eso? Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Chave, güey. No mames, que es un duende. ¿Ya le viste los ojos bien brillosos? Sí. Hoy. Acá se escuchan gritos de niños, güey. Hoy. Sí, así es. Ahí les va de nuevo la información. A la gente que comparta más veces esta transmisión en grupos de venta, en grupos de WhatsApp, donde ustedes lo quieran compartir, las veces que quieran, ya están participando y me mandan el screenshot de que ya compartieron, y esa persona que ya tenga, la persona que tenga más compartidas, obvio es la que va a ganar. O sea, son 20 accesos que... ¡Ah, cabrón! ¡La madre! ¡Buenas noches! Pero bien cerquitas, mi Eric. Es una lechuza, mamón. Y está grande, el color blanco, mira, de aquí se ve bien. De aquí se ve muy bien. Güey. Octavio, saludos. Saludos para Liliana Villanueva. Saludos. ¿Qué pedo? Mira, es que ahí, no, ahí está Irene. Aquí se le ven los ojos brillosos. Karen G. García, sí, así es. Esta transmisión es la que tienes que compartir. Tienes que compartir y etiquetar a la gente que tú quieras. A todos los que tú quieras. Para que tengas tu acceso ya asegurado. Obviamente la gente que tenga más compartidas, pues ya tiene su acceso. Igual ahorita se va a hacer la otra parte de YouTube para que también empiecen a compartir. Igual, va a ser la misma dinámica. Miren, mira, Angelo, ven para contarte la historia, güey. Sí fue aquí. ¿Hoy? ¿Hay alguien aquí? Buenas noches. ¿Hoy? Nada, son pájaros. ¿Hoy? Pero sí son pájaros, güey, es lo que te iba a decir. Ivón Rodríguez, saludos. Sí, ¿dónde eras? Es que hay mucha hierba. Charlie, saludos. Mira, güey, la vez que vine a grabar aquí, en ese montoncito de ahí, ajá, había alguien acostado, güey, había una persona acostada, güey. Desde aquí afuera lo veíamos, güey. Me metí y me fui hasta allá, güey, y ya no había nada, güey. Y te lo juro que era una persona, güey. Y le dimos un recorrido por ahí, güey, pensando que era un vivo. Ajá. Y no, güey. No lo encontramos. Y pues recuerden que, bueno, en este lugar, para la gente que no es de aquí, en este lugar mucha gente viene y se suicida en este lugar. Gracias.
También hay boletos a la venta. Aarón García, saludos, saludos, amigo. Ay, sí, ya ni les acabé de decir. Pues es que te quedas a media... Sí, no, pues media... es que me asusté porque yo vi a alguien chiquito, güey. Ay, güey, alguien chaparrito. Mira, ahí te va. Entonces, las primeras 20 personas, Miri, como tú lo acabas de decir, la dinámica que pusiste. Y la otra es la gente que quiera ir, que no se los quiera ganar. Bueno, están disponibles a la venta en Dulcerías El Pariente y el Norteño Boots Centro. Norteño Boots Centro y Dulcerías El Pariente, hay boletos para que usted los adquiera. ¿Desde cuándo están a la venta? A partir de ya. Ya hay boletos disponibles. Ya hay boletos disponibles. Se escucha el río. Ya escucharon, pues. Pues pónganse a compartir. Pónganse a compartir esta transmisión. Y pues manden el screenshot de que ya compartieron para ser los ganadores. Mira, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué? Es un vivo, güey. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Aquí vive? ¿Qué trae, güey? ¿Todo bien, amigo? ¿Qué te llena, mano? ¿Sabes? Nomás no lees la espalda. Nomás no le des la espalda, güey. Sí. Lo que les digo, este camino, así como se ve y se ve fácil, es peligroso. Buenas noches, amigo. Nos asustó, andamos aquí buscando fantasmas. Ah, no, está bien. No, yo voy aquí a Pepe, ¿no? Hey. Voy aquí, el camino los contenedores de aquí. Ándele, mi jefe. Órale. Sale, dale. Dios me lo cuide y me lo proteja. Que acabe pronto. Sí, sale. Sí, mijo, échale ganas. Vamos a ir aquí, viven dos ahí para que no se saquen de onda. Ah, aquí vive gente. Hay unos morros que viven aquí que se quedan aquí, tienen sus casitas para que no se van a asustar. Aquí no pasa nada, carnal. Ah, bueno. Para la gente por aquí. Sale, sale, gracias. ¿Sabes qué, güey? No hay que acercarnos tanto allá porque no sabemos cuánta gente. Ah, ya, güey. Ya escucharon que vive más gente aquí en este lugar. Yo la vez que vine estaba solo. No de la espalda nomás. Regresando. Sin dar la espalda, güey, porque. Me vas guiando. Sí, tú sale. Sigan compartiendo. Ahorita nos vamos a arrimar para allá. Porque por el lugar que se fue, güey, no es el camino. Tú sabes que no es el camino. Ya escucharon que hay más gente en este lugar. Oye, Eric, ¿qué pasó? Te voy a decir algo que no pensaste en el momento. Uh-huh. ¿No sentiste que cuando se nos arrimó se puso el ambiente más frío? Sí, güey. No se parece, se parece al de la cruz, ¿no? Y es que, o sea, por allá no es el camino. No. De hecho, hay que tener cuidado por... No nos vaya a salir. Sí, es que... Pero se parece al de la cruz. A ver, ahorita lo voy a comparar. No, y de hecho sí era lo que te iba a decir, güey. Es que se parece al de la... ¿Cómo se llama? Allá vienen más, güey. Sí. Allá enfrente, mira. ¿Ya viste? Sí. Hay que guardar el teléfono, ¿no? O así. ¿Qué onda, mijo? Sí, estoy transmitiendo. Métete a Pierre Miedo en directo, en Facebook. Métete. Espérame. No vamos a cortar. Como pueden ver, pues ya viene acá más gente. Viene más gente. Y el otro chavo ya no se vio. ¿Cuál? Ay, güey. No mames, de aquí lo vi que alguien caminó aquí. ¿Ya se perdieron, verdad? No, aquí viene. No, más el de atrás es el que no hay, güey.
Ay, güey, chinga. Nunca me había pasado esto aquí, güey. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Oigan, ¿ustedes son de aquí? Vamos de paso, de hecho. Ah, oh. Bueno. Yo pensé que eran de aquí, de la zona. No, no, vamos de paso nada más. Ok, muy bien. Ah, bueno, gracias. Que pasen bonita noche. ¿Qué pedo? Es que te digo que... Ey, esto está rarísimo. No, güey, esto ya la neta no me está gustando. Es que cuando hay vivos, créanme que ya no anda uno a gusto. No, no, la verdad no, ¿eh? Ya cuando hay vivos, pues ya no. Mira. Sí, sí, porque... Hasta los... Sí se fue por un camino que, pues la verdad no... Bueno, al menos yo no sabía que había paso por allá. Ya anduve yo grabando hace poco. Bueno, no hace poco, ya anduve hace tiempo grabando. Y acuérdense que le caminé por aquel lado y no salí a ningún lugar. No hay paso, o sea, Alberto, allí está el arroyo. Tiene el conjuro para invocar a la Llorona. Pásamelo, amigo. Buenas noches, bendiciones, saludos desde Puerto Rico. Feliz año nuevo de parte de la familia Becerril Santiago Ortiz. Becerril Santiago Ortiz. De mí, Santiago. Ayúdenme a compartir, amigos, ayúdenme a compartir. Oye. Bajó el ambiente, ¿no? Es más brillito. A mí tampoco eso ya no me está gustando. No, güey, es que, bueno, yo la neta ya cuando hay ya, vivos así, güey. Ya cuando se salen. Mejor corto, güey. También la ves de la casa del centro, güey. Estaba bien tranquilo el lugar. Y entró un indigente que vive ahí. Ajá. La neta ya ni para qué, güey. Es que no sabes. Bueno, al menos nosotros no traemos. Habla a sus cuates y al menos nosotros no traemos nada, güey. Y no sabes si ellos traen algo o vayan a traer a más gente. Exacto. Por eso ya así no se siente a gusto. Una disculpa para la gente que está viendo la transmisión. Para la gente que ya compartió, manden su mensaje a la página, manden su screenshot. Y los que tienen el WhatsApp, o igual, cuando manden el mensaje a la página, les va a llegar un automensaje. Ahí viene el número de WhatsApp de la página. A veces se pueden comunicar y mandar la captura. Ahí abajo, no hay paso por allá, pero es un arroyito. Nuestro buen amigo Alberto nos pasó la invocación de la Llorona. Dice, Llorona, Llorona, ven a mí, Llorona, Llorona. Mira, ven, Ángelo, Ángelo. Ángelo, ven, güey. Ahí donde estoy aventando la luz, güey, brilla algo, güey. Te digo que le vi los ojitos a ese rato. Mira, ahí. Ahí. Buenas noches. Buenas noches. Llorona, Llorona, ven a mí. Llorona, Llorona, hazme una señal de que estás aquí. Ah, esa no es invocación. Ese no es conjuro, güey. Pues ya no se lo dije. Me lo pasó alguien de las redes y... Qué malo que sí. Che, Ángel. Gracias, Janet. Mira, gordo. ¿Gordo? Mira, güey. Ahí vienen dos personas allá. Y no son las mismas, güey. ¿Ya viste? Ahí donde está aventando la luz. Mira, vele. Mira, no son los que... Mira. Vamos a cortar. No, mejor no, así hay que... Nomás caminando. Es que te digo que cuando se pone así, güey... No, ya está, tú estás incómodo. Sí, güey, es que la neta ya no... Mira, ya fuera yo otro, güey. Sí, acá enfrente viene otra persona. Vamos a cortar y ahorita hacemos otra transmisión ya cuando estemos fuera de aquí.